Eufóricos, ya estamos aquí de nueva cuenta para hablar de nuestros Diablos Rojos que estuvieron en dos canchas en la jornada doble de visita. Estuvieron allá en el Volcán, ahora sí que enfrentando a los Tigres, y después en San Luis también en pues ahora sí que es el Atlético, ¿no? De San Luis con Atlético Sucursal San Luis. San Luis. Entonces, platicamos primero del, ahora sí que contra los Felinos, en donde pues fue el martes en la noche y donde se pudo sacar un resultado favorable. Se puede decir, y así empiezo diciendo, que ahora sí hizo la tarea Cristante y su cuerpo técnico, porque al final de cuentas estuvieron muy bien las reestructuraciones o alineación, bueno, el planteamiento. Que se dio. Sí, el planteamiento. Y bueno, por lo mismo hubo cambios, empezando por el del portero, que bueno, este fue por lesión, salió García y entró el Pollo Saldívar. Después, rápidamente, pues también estaba. Bueno, en cuanto a la defensa, fue la misma, ¿no? Donde hubo el cambio es Barbieri, Torres Nilo, Rigonato y Dedos. Uh-huh. Y Dedos, ok. Y ya donde hubo fue en la contención, donde fue Salinas. Fue Salinas el que inició, exactamente. Ah, fue Salinas. Y sí, la contención fue la sorpresa del. Agregó a Ríos, ¿no? Agregó en medio de. Con tres contenciones. Ahora sí que prácticamente estamos jugando con línea de 7 defensas. Que era el Catenacho, ¿cómo es? Baeza, Ríos y el Gallito. Hemos abierto por los lados Canelo y Zambuesa, y adelante otra sorpresa. Sí, el Triverio empezó. Triverio, sentaron a Estrada. Más pero bien, bueno. lo que pedíamos a gritos. Sí, pero aquí no, bueno, fue de sorpresa, pero fue agradable ver que hicieron la tarea, como dices, Agitador, y vieron que no podían abrirse tanto como lo hicieron con Xolos y contra Cruz Azul. Claro, porque cuando ya querían reaccionar, iban perdiendo 3-0. Y aquí lo que fueron a hacerle es darle una propia de su propio chocolate al Tuca, ¿no? Así que metieron el Toluca atrás. y con la línea de defensa, sí, totalmente, y esperando a una sorpresa, a un contragolpe para sorprender a Tigres. Tal fue el caso, ¿no? Y es que ahí, como ya comentamos, se hizo un buen planteamiento, porque los que siempre hacen la salida son Pizarro y Carioca. Entonces, pues ahí les pusieron por eso al Gallito y a Baeza, para que no les dejaron, no tuvieran esa libertad que normalmente tienen. Entonces, no, y se replegó el Toluca dándole pocos espacios al Tigre para maniobrar, ¿no? Copó, sí, claro. Como tú dices, el medio campo. Con más medios, se cerraba el Toluca y estaba a veces defendiéndose hasta con 10 jugadores. Y así fue, sí, el partido, sí, fue la tónica del partido. Estuvieron queriendo atacar a los Tigres, no encontraban los espacios, no fue tampoco que pusieran muchos aprietos a Saldívar. Los pocos que tuvo salió bien librado. Y Toluca esperando una suya. Y así fue. Sí. Ahora sí que sí, en un saque de banda, se la regresa. Sí, Salinas, de hecho Salinas se la da al Zambu se la regresa, hace la finta, el recorte, manda el centro y llegando por la espalda Canelo, pues la clava, a ver si el cabezazo a un costado de donde estaba bueno, Nahuel. Pero antes de eso, y es importante mencionarlo, Saldívar yo creo que le dio seguridad a la saga y no del todo, ¿eh? No, tampoco. Sacó al menos una y media. No, tampoco creo que decía tanto, ¿eh? No, la verdad es que jugó bien la defensa, pero... y todo. Cumplió, fue cumplidor, digamos. Tampoco decidió la defensa. Se le estaba yendo, se le estaba yendo la gallina, ¿eh? O sea, sí, pero la recuperó. Ajá. Sí, o sea, pero tampoco seguridad. Lo que se dice seguridad, sí. No tanto, pero bueno. Sí, tiene un poco mayor liderazgo.
que García, eso sí, porque les grita un poco más, les los acomoda, eso... Bueno, pues, en una pero pregunta, seguridad no tanto. Una pregunta, ¿aprovechó la oportunidad? Yo creo que no. Yo creo que no, te voy a decir por qué, no porque no haya hecho mal, sino porque difícilmente Luis García va a perder la titularidad por una lesión. Sí, no, por lesión no, pero mi pregunta es, ¿él ya le queda la duda al entrenador? No, yo creo que sí, porque digo, más allá de que él haya aprovechado no la titularidad, no hubo gol. O sea, en estos dos partidos, digo, tampoco contra el Atlas, ¿va? Pero el hecho de que por lo menos sí se viera el deseo, porque como le estoy diciendo, trató de acomodarlos, trató de hacer un papel más, pues como lo debe de hacer un portero, ¿no? O sea, liderazgo, y eso no se le ve en muchas ocasiones a García. Entonces, pues sí tiene que darse cuenta eso Cristante. Él lo hacía. Él le gritaba a sus defensas cuando fue portero del Toluca. Sí, estoy entonces de acuerdo. Yo lo que único que creo es que Cristante está muy casado con Luis García por algo, no sé, cómo trabaja o cómo lo siente, todo lo que... Entonces, sí, digo, estuvo bien en Saldívar, estuvo bien en los dos juegos, pero yo creo que va a regresar Luis García a la titularidad de él contra Pachuca. Sí, es que, pues es más, como dices, por otras cosas que por realmente el juego que puedan traer, ¿no? O sea, porque son, la verdad, están al mismo nivel, para ser sinceros. Para no entrar en detalles. Sí, sí, cualquiera de los dos va a ser lo mismo, o sea, la puede regar o puede dar un partidazo, así están. Bueno, yo creo que lo bueno, ahí que podemos decir, como dice Malek Ditum, que todo es bueno, llevan tres partidos sin recibir gol. Tres. Sí, eso es posible pensar el torneo pasado. Sí, después de lo del torneo pasado, esto es muy bueno. Eso es lo bueno, digo, concluyendo en parte lo del Tigres, creo que fue vacunar al Tigre con su propia medicina, echar el camión atrás, anotar el gol y cuidarse y cerrar los espacios y no dejarle opción al Tuca. Y me pareció muy bien, si pueden tener la oportunidad, vean el TikTok de El Agitador, en el cual... expresa su sentir hacia el Tuca. Pero yo sí, creo que fue un buen triunfo de Toluca. Toluca es el equipo que más triunfos tiene de visita ahí en el Universitario, con 13, entonces es un campo que se le da bien, a pesar de que es muy difícil. Y bueno, fue un punto que fortaleció y que ayudó mucho, porque es ver contra unos equipos que van a ser, ahora sí que con los contendientes de este torneo, ¿no? A pesar de que Tigres ahorita anda en la parte baja, ya sabemos que normalmente empieza así y empieza a levantar nivel. No, entonces, y seguro que va a estar, por lo que sabemos que van a entrar 12, va a estar Tigres en el repechaje. No, o sea, me queda seguro. Claro, por eso digo, no está entre los primeros ahorita, pero seguramente va a estar para el final del torneo, entonces fue una buena prueba. Sí. Entonces yo creo que, la verdad, salimos muy contentos de ver este triunfo del Toluca, y más contentos que con las mismas armas que el Tigres viene a veces a encerrarse acá. Claro. Sí, estuvo bien. Y de hecho, pues pasamos al siguiente partido contra San Luis, donde pues esperaba algo más. De hecho, dijimos, pues sí, se hizo buen partido allá, Nuevo León. Pues también se puede hacer ahí en San Luis. Y bueno, vimos que pues se iba a proponer ahí, porque ya regresó Kevin a la alineación. Y pensábamos, bueno, pues ahora sí va a haber algo un poco más algo diferente, ¿no? Hacia adelante. Proponer el partido. ¿Cómo? Proponer el partido, o sea, ir a buscar el partido. Ah, claro, sí, esa era la idea. Eso es lo que todos pensamos, pero pues no vimos mucho, tampoco. Bueno, de planteamiento fue así, ¿no? Y trató de hacer sí, eso. Sí, el planteamiento sí, pero... Trató de hacer eso, bueno, pues jugadores incidentales que creo que afectaron, como ese gol que ni se fue a revisar ni nada. Sí, después, eso fue lo increíble. Sí, sí rebasó la pelota, la línea de meta, que hubiera cambiado mucho el partido, ¿no? Y lo voy a decir aquí, o sea, le dieron la oportunidad a esta Karen Díaz, que era la abanderada, la primera asistente. Ella fue la que negó, o sea, el gol, porque se le preguntó a ella... Y ella fue la que dijo que no había entrado a la pelota, o sea...
mal por el árbitro, porque esas jugadas deberían de haber de revisarse, o sea. Pues, sí, yo pensé que le iban a revisar y que sí tendría que darse el gol, ¿no? Pero no, no fue así, se lo negaron a Toluca. No sé, no he visto si habló Bricio hoy en su conferencia, bueno, en lo de ayer, en la conferencia de los lunes, si habló algo de si fue gol o no fue gol. No, no dijo nada de eso, ¿eh? No dijo nada. Prefirió no meterse en broncas y defendió a otros dos y hasta ahí, pero no. Pero Toluca siguió más o menos manteniendo su nivel de juego, digo, a veces es bastante precario, no es tan fuerte su volumen para manejar allá, llevar balones a la parte alta, que puede ser la zona de definición, ¿no? Claro. Se volvió un partido medio sordo, en cierta forma, ¿no? Demasiado peleado, demasiado en medio campo, demasiado trabado, pero aún así tuvo Toluca la gran oportunidad con un penal. Sí. El Triverio, pues, esa sí se revisó. No se sabía si había sido falta realmente o no, pero bueno, al final de cuentas el árbitro la marcó. Con toda seguridad ya estaba ahí el Canelo. Y bueno, pues esa seguridad se esfumó. Pues hizo un disparo realmente muy, muy... ¿Telegrafiado? Telegrafiado, sí, de plano. O sea, el portero ya sabía dónde iba y a media altura y con poca potencia, porque pues así más o menos la clavó apenas. Luego, ¿no piensas que en el remate? Pero fue un trayazo ahí sin ni cómo detenerla. Y aquí ¿Pero no crees que en el rebote pudo hacer más? Además, sí, también se vio lento. Sí, o sea, sí. Sí, se vio lento. Sí. Demasiado sobrado, ¿no? Sí. Me sorprendió. Sí, sobrado en forma de que tiró el penal. Y y ahí sí los defensas ya estaban. O sea, cuando él quiso reaccionar, los ya tenían. Y le cayeron encima. Sí, y la verdad, pues se perdió una buena oportunidad de que Toluca se fuera al frente, de que pudiera haber sacado otros 3 puntos de San Luis. Y que bueno, pues te habíamos hablado de una excelente semana de 2 triunfos de visita, ¿no? Claro, sí, que vamos a decir también que hubo esa falla de Torres Nilo, que para mí sigue sin convencer. O sea, no la está haciendo mal, pero tampoco está haciendo el mejor papel, ¿eh? Y hubo una jugada donde Torres Nilo, pues desafortunadamente se resbaló, digo, a cualquiera le puede pasar, sí, pero también es falta de concentración, o sea. Ah, no, porque, sí. Y nos perdonaron, pero en serio. Sí, o sea, porque iban dos solitos. Dos solos. Igual que con Atlas, ¿no? Perderame. Sí. No, yo creo que todavía más clara la de San Luis, porque iban dos solos de frente. Eran dos. O sea, ¿no? Dos, tenían todo para hacer. Y fue casi inmediata del penal, ¿no? Sí, claro, pocos minutos, 2, 3. Pues lástima, porque hubiera sido un muy buen triunfo del Toluca, lo hubiera puesto pues en el tercer lugar, mejor posicionado. Sí, se dejaron ir los puntos, creo que ahí, más que ganar un punto de visita, creo que se perdieron 2. Claro, sí. Es que es eso, deja ese mal sabor, o sea, porque si hubiéramos dicho no, bueno, pues pero... a mí sí... Sí, había estado ganando, de hecho, de local. Pero realmente San Luis tampoco presentó nada bueno, o sea. Pero mira, ahí les va. Oigamos ahora la parte positiva de Malagnitud. A ver. La parte positiva. El Deportivo Toluca tiene 18 puntos. ¿Saben cuántos hizo el torneo pasado? 21. 21. O sea, con un triunfo más ya empata lo de. Y empata su. Pensé que les ibas a decir que el uniforme se vio bonito. El morado. Sí, también, ¿no? Y aquí con el detalle de un hombre, ¿no? Bueno, el nombre de alguien. Entonces, de la mujer que más fuera cerca de su corazón en su vida. Eso. Y muchos ahí decían: ¿quién habrán puesto? ¿A su esposa, a su hija o a su mamá? ¿A su novia? ¿O a su novia? Sí. A su novia. Su entrenadora. También. Buen detalle. Pero al final de cuentas, es cierto, también es mucha casualidad que el gol que no se marcó en este partido también coincide como la última vez que se utilizó una playera morada contra Chivas. Y también un gol. Ah, el de Triverio, sí. El de Triverio. Ese estuvo peor porque ya habían marcado gol. Sí. Igual, sin tener la certeza de que no era, dijeron que no. Sí, me acuerdo. Sí. Pues esto es muy, muy, ahora sí que mucha casualidad, pero bueno. Pero bueno, Pachuca, ¿qué se le viene?
Pachuca. Sí, Pachuca, un equipo que acaba de ganar, que está motivado por este triunfo y de alguna manera va a costar un poquito de trabajo, pero tiene que ganar el Toluca. Ya nos dejó la lección el Atlas, no te puedes confiar, tienes que salir a jugar con todo y tienes que avasallar al rival y anotar todos los goles que puedas. Entonces, yo espero que el Toluca salga con las pilas puestas, que se genere más volumen de juego, sobre todo en la zona de creación, que llegue mucho más balones a la definición. Pienso que va a seguir con el mismo cuadro. Pienso que va a seguir Triverio en el centro delantero. Creo que va a regresar Luis García, pero bueno, lo que importante es buscar los tres puntos que sean, que nos acerquen a los 21 que tuvimos el torneo pasado, como dice Malegni. Pero van a volver al 4-4-2. Sí, seguro. Ahí el que preocupa un poco es Kevin Castañeda, porque también no ha pesado, o sea, y es una lástima, porque empezó muy bien el torneo con esos dos goles, y ahorita de plano ya se apagó totalmente, y a veces hasta estorba, o sea, a veces a Sambuesa le estorba, o sea, porque quiere pasar por ahí y está él, entonces no sabe si dársela, quitarse, o sea... Librarlo. Sí, hasta llevárselo a él. ¿No? O sea, es un estorbo, en serio. Veanlo y a veces dice uno, bueno, mejor que jugamos con 10. O sea, si a veces decimos que con Triverio, por lo menos Triverio corre tras la pelota. No, Triverio. Eso. Estrada, no hay comparación. Y ver qué sigue pasando con el enigma de Pablo López, ¿no? Sí, en lugar de. Darle no, pues ya está borrado, o sea, ya mejor ni lo tengamos ni lo en mencionemos. La imaginaria, porque de plano ya Cristante piensa que para él no es buen jugador y ya, hasta ahí es ya el, se quedó también. ¿Es el Leo Fernández de Toluca? Ándale, un poco así. Sí, que bueno... la imagen de Leo Fernández con el triunfo de Toluca, que la cara que tenía en la banda. Sí, no, es que ni un cambio hizo el Tuca y ahí tenía Leo, o sea, no, ni un cambio y perdían, o sea, era obvio que ¿no? Y estuvo calentando desde el primer tiempo, o sea, ¿cómo no te vas a enojar? O sea, ¿cómo no te vas a enojar? No le da oportunidad, se ve que el Tuca no lo quiere, ojalá pronto se regrese por acá. Bueno, pues sí. Ojalá. Sí, ahora sí que ojalá, porque también lo quiere el América, el Peñarol, y bueno. A lo mejor ya se olvidaron de él ahora que lo juega, pero bueno, a ver qué pasa. Creo que va a depender mucho si está, depende de Sambuesa, ¿eh? Si le da entrada el América a Sambuesa, entonces podría ir. ¿A Sambuesa? ¿Al América? Sí, pues no, ya ves que él ya dijo, en el Sol del Toluca, y lo digo así porque salió en el periódico Sol del Toluca, la entrevista completa de Sambuesa, donde él dice, mi sueño es retirarme jugando junto con mi hermano en el América. O sea, entonces sí, ya... bueno, pues es... Si no, no todo quiere, nada. Todo quiere. Sí, no, pero no, mira, pero ya... eso al final yo creo que no tiene que ver, lo de Leo Fernández es un tema monetario muy complejo para... No, pero ese lugar también que ocuparía Sambuesa, o sea, el lugar que está ocupando Sambuesa es sí, el que ocuparía Leo Fernández. Ah, pero podrían jugar juntos fácilmente. Sí, podrían, pero. Pues bueno, lo que pasa es que cada año se nos hace más viejo Sambuesa. Pues sí, hay que aprovecharlo. Pues ojalá se dé algo bueno este bueno, semestre. Entonces, ahí viene, pues ahí la llama. Ahí estamos. Continuamos, eufóricos. Sus comentarios. Compartan y sigan con nosotros. Pachuca, Toluca. 2-0.